¡Wow! Es un excelente día en esta semana lasallista. ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ellos? ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acompáñenme por esta divertida aventura. Pero necesitamos más compañeros, necesitamos más amigos. ¡Vamos! ¡Busquémoslos! ¡Vamos! Un excelente día. Es una fortuna poder compartir con las personas que uno quiere. Pero bueno, hay que ir y buscarlas, encontrarlas. Vamos a ver a quién nos encontramos en el día. ¡Wow! ¡Es Mateo! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mateo. ¡Excelente, Mateo! ¿Nos vas a acompañar? ¡De una, dale! ¡Ok, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos. ¡Excelente! ¡Vamos a ver qué más está ahí! Parece que hay mucha gente dispuesta a acompañarnos. ¡Wow! ¡Es William y Francisco! ¡Hermanos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Cómo hola, están? ¡Hola! ¡Hola, miren a quienes nos encontramos! ¡Hola, niños! ¿Nos van a acompañar? ¡Vamos a divertirnos claro y a aprender! Sí, vamos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Qué bien! ¡Esto es increíble! ¡Ok! ¡Es Juan Diego! ¡Juan Diego! ¡Hola! 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 Mira. ¿Cómo están? ¡Hola, niños! ¡Excelente! ¡Cada vez somos más! ¡Vamos, Juan Diego! ¿Nos vas vamos, a acompañar? Vamos. ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Pero sí es Julián! ¡Hola, hola Julián! ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Mira! ¡Te presento a este chico! ¿Qué hacen por aquí? Pues estoy consiguiendo amigos para que me acompañen en la aventura pues vamos, del día de entonces. Hoy. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¿Quién más estará por ahí? ¡Pero vean! ¡Es Luis Eduardo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Ya somos un grupo bastante amplio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ubicarnos y a prepararnos, ¿no? Yo creo que es lo ideal. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Y finalmente, chicos, me presento. Mi nombre es Gerson. Y nosotros somos... ¡Las Lasallistas de Tiempo Completo! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Acompañarlos en esta Semana Lasallista! Niños, para esta jornada necesitamos empezar de la mejor forma posible. Y como lasallistas, pues vamos a entrar en la presencia de Dios, recordando a ese Dios que siempre está con nosotros. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo tengo una de las maneras más sencillas. Y una de esas es dándole gracias a Dios. Entonces te invito a que puedas juntar tus manos. Y juntando tus manos, puedas darle gracias a Dios por tu familia, por tus amigos, por tu ciudad, por el medio ambiente. Démosle gracias a Dios. Y tomémonos unos 30 segundos para poder agradecerle a Dios de todo corazón. Entonces te invito a que cierres los ojos. Vamos, ciérralos. Y dale gracias a Dios. Listo, niños. Y ahora que hemos recordado la presencia viva del Señor, pues digamos, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Y bueno, para escuchar la palabra de Dios, les traje un fragmento del Evangelio, el cual le pido a Sebastián que si me puede pasar la Biblia y se los leo a todos ustedes. Gracias. Muy bien. Justo estamos ubicados en el Evangelio de Mateo. Más específicamente en el capítulo 19 con versículo 14. Aquí se nos presenta como algo muy sorprendente y un encuentro increíble entre Jesús y los niños. Y dice así. Mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Niños, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento es muy interesante notar dos puntos importantes. Primero es que se nos presenta la figura de los niños y de Jesús. Pero, ¿a quién dirá este mensaje? Jesús cuando está diciendo, más Jesús les dijo. Yo no creo que sea a los niños. Le está diciendo a los apóstoles. Pues acá se nos presenta que llegan un grupo de niños. Y los apóstoles le dicen, no lo toquen, déjenlo quieto.
Y Jesús claramente responde, claro, claro, que vengan, porque de ellos también es el reino de los cielos. Y niños, la invitación es clara, y es que el reino de los cielos y estar con Dios es para todos. Todos pertenecemos al pueblo de Dios. Todos hacemos parte de la iglesia. Y los niños, como ustedes, pues con más fuerza. El Señor los quiere aún más. Y bueno, espero que tengan esto presente, porque Jesús siempre va a estar con nosotros. Y más si somos igual de inocentes que como un niño. Muy bien. Y en este momento, pues qué mejor forma de terminar nuestra oración que haciéndole unas peticiones al Señor. Y pidámosle al Señor que nos acoja de todo corazón. Y te pido que tus intenciones las puedas realizar en tu casa, con tu familia. Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios, la semilla de Cristo en el corazón de los niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto. Juan Bautista de la Salle, sacerdote de Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión. Las escuelas cristianas saber fundar, sabiamente hacerlas crecer, para el bien de la iglesia y la sociedad, para un mundo más noble y mejor. A los pueblos lejanos ir en misión, anunciar la palabra de Dios, y a los más alejados de Dios llevar la noticia de la salvación. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto. San Juan Bautista de la Salle, sacerdote de Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión. ¡Hey, hey! ¡Hola! ¿Cómo has estado? Veo que estás muy atento. ¡Excelente! Ahora te invito a que puedas recordar todo eso que has vivido en tu colegio, sobre todo cuando te hablaron acerca de San Juan Bautista de La Salle y también de los valores que nos enseñan en nuestro colegio lasallista. Muy bien, ten en cuenta eso y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué conoces acerca de los valores lasallistas?
eso, niños, y después de resolver nuestra anterior trivia diagnóstica, es momento de observar, junto con algún familiar cercano, una pequeña historia de San Juan Bautista de la Salle con algunos niños de la escuela. Prestemos mucha atención. ¡Toma! No, wait, espera, Bernardo, detente. No, Bernardo. No, espera, no. No, ¡ay! ¿Qué sucede aquí? ¿Estás bien? ¡Él me empujó! ¡Me empujó por las escaleras! ¡Castíguelo! ¡Castíguelo! Mira lo que has hecho, Alberto. Pobre Alberto. Pude ver en sus ojos que él era inocente. Fue como la vez que fui acusado por la Confederación de Escritores de quitarles el trabajo. ¡Espera, Alberto! ¡Alberto, espera! Hijo, casi mata a mi precioso niño. No fue su culpa. Conozco a mi hijo. No es capaz de algo así. Basta de acusarlo. Él no lo hizo. ¡Bárbaros! Padre de la Salle, quiero que usted expulse a ese niño de la escuela inmediatamente. Él no debería estar aquí. Debería estar en el campo. Queridos padres, recuerden que nos encontramos ante la santa presencia de Dios. ¿Podemos hablar de esto tranquilamente, en una forma más pacífica? De acuerdo. Se lo diré tranquilamente. Tiene que expulsar a ese niño. Aquí no queremos expulsar a nadie. Estamos aquí para todos los niños. Y además creo que no vamos a corregir el comportamiento de los estudiantes si los expulsamos. Le exijo que expulse a ese pequeño bárbaro. Y si no lo hace, lo denunciaré a las autoridades, padre de la Salle. ¡Basta! ¡Basta! Mi hijo no se merece esto. Y ustedes, los ricos, son los bárbaros. Se lo diré por última vez, padre de la Salle. Ponga a los pobres en su lugar. ¿Qué debemos hacer, padre Juan? Tenemos que explicarles a ellos que lo que exigen va en contra del principio evangélico en el cual las escuelas cristianas fueron fundadas. ¿Qué pasa si insisten y cierran la escuela? Tengan fe en la voluntad de Dios, mis hermanos. Tenemos que ayudarlos a librarse de esos pensamientos y sentimientos que los esclavizan. A veces es difícil conocer la voluntad de Dios, Padre. Sí, lo es, pero aún así es la voluntad de Dios. En ese momento, sentí un fuerte dolor en mis piernas. Este dolor punzante me acompañó por el resto de mi vida. Era una de las pequeñas cruces que me tocó sobrellevar. Pero tenía un buen ejemplo a seguir. Someone for a wrongful thing. We shouldn't go there. I
a dear friend and it breaks my heart. Dear God, what have I done? And I promise I've been a fool to hurt someone. Give me the strength to tell the truth, and I hope I never have to cry again. Is there something you want to say? Dear God, what shall I do? I've been a fool to offend you. Lead me to my salvation, and I promise never to tell a lie again. Padre Juan, ¿hay algo que quieras decirme, hijo mío? ¡Alberto! ¿Cómo estás? Veo que estás ocupado ayudando a tu padre. Ir a buscar agua es solo una de mis muchas tareas, pero extraño la escuela. ¿Alberto? Hay alguien aquí que también te extraña en la escuela. Ha venido hasta aquí para hablar contigo. ¡Papa! ¡Come here! I told my father and my mother the truth about what happened, and they came here with me to ask for your forgiveness too. I also asked them if they could help your parents so that you can come back to school again. Perdóname, Alberto. Estoy arrepentido por lo que te hice. Soy un niño consentido. Espero que me perdones. Please forgive us for what. No volverá a ocurrir, Alberto. Te lo prometo. We'll be happy to support your son's needs in school. ¡Papá! ¡Ven aquí! Sabes, les conté a mis padres la verdad de lo que ocurrió. Y vinieron conmigo para pedirte perdón también. Además, les pedí que ayuden a tus padres para que puedas volver a la escuela. Por favor. Perdónenos por todo lo que dijimos. Lo sentimos muchísimo. Nos gustaría mucho costear los estudios de su hijo. Queremos ayudar a su familia para que su hijo pueda volver a la escuela. Muy bien, chicos. Y después de observar esa pequeña historia, me gustaría que pudieras conversar con aquel familiar tuyo sobre algunos valores que pudiste notar en el anterior video sobre San Juan Bautista La Salle y de los niños Albert y Bernard. Para ello, te invito para que pauses este video. Ok, espero que hayas podido compartir bastantes cosas. En este momento, te voy a explicar, por medio de algunos valores, la historia de nuestro fundador y de los niños. ¿Estás de acuerdo? ¡Empecemos! Primero, un valor muy importante por resaltar aquí es el servicio. ¿Por qué? Recuerda muy detalladamente que después del incidente entre Albert y Bernard, San Juan Bautista La Salle tuvo la intención de dialogar con las familias y con los niños para así evitar un conflicto más grande. Algo como eso necesitamos de todos los lasallistas, es decir, ayudar al otro sin importar qué. Segundo, en este video observamos muy enormemente el valor de la sinceridad. ¿Recuerdas quién lo expresó? ¡Exacto! Fue Bernard al final del video. Pues verás, aunque este valor no esté en la estrella lasallista, es muy importante porque nos permite ser hijos de Dios. También porque podemos ser más amigos de los otros y tener su mayor confianza.
Tercero y último, el valor de la fraternidad. Creo que este fue el valor más significativo porque, como se dieron cuenta al final del video, en medio de esas conversaciones, tanto Bernard como Albert terminaron siendo muy buenos amigos. Es decir, dos niños que comprendieron el valor de estar con el otro a pesar de los males entendidos dados. ¡Hola nuevamente! Y bueno, antes de comenzar este espacio, quiero hacerles unas preguntas. Y la primera es, ¿has visto una imagen de una estrella en tu colegio? Tómate un tiempo para pensar y después dime la respuesta. Muy bien, ya tienes la respuesta. Pero ahora, quiero hacerte otra pregunta. Y es, ¿conoces cuáles son los 5 valores lasallistas? Pues a continuación vas a ver las respuestas. Así que escoge muy bien la respuesta que vas a utilizar. ¿Conoces cuáles son los 5 valores lasallistas? Fe, fraternidad, obediencia, compromiso y buen samaritano. Fe, compromiso, justicia, amor y servicio. Fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia. Fe, fraternidad, amor, justicia y servicio. Si te equivocaste, no importa, pues hoy iremos conociendo cuáles son esos 5 valores lasallistas. Así que acompáñame y vamos a conocerlos. ¡Qué veloces son! Pensé que no me iban a alcanzar. Y bueno, se preguntarán por qué hemos venido hasta acá. Se podrán dar cuenta que estoy de pie. Y es porque les voy a explicar los 5 valores lasallistas de una manera muy práctica. Yo soy como una estrella, ¿sí? Y nuestra estrella es importante porque tiene 5 puntas. Y esas 5 puntas reflejan un valor lasallista. Como yo soy una estrella, mi cabeza va a ser la punta. En la punta vamos a encontrar lo que es la fe. ¿Y por qué la fe está en la parte de arriba? Porque la fe tiene que ir creciendo para que esté en un punto bastante alto. Y también para que todos la puedan ver. Después continuamos con mi mano derecha. ¿Y mi mano derecha por qué? Porque ahí se encuentra el servicio. ¿Y por qué dirán por qué se encontrarán una mano? Bueno, se encuentra en una mano porque esta es la acción de ayudar a la otra persona. Sí, como lasallistas debemos ayudar a cualquiera que nos pida su ayuda. Después pasamos a nuestra mano izquierda. Y nuestra mano izquierda es la fraternidad. Es ese sentido de abrazar, de acoger al otro. Y pues, como en este momento no podemos abrazar al otro por la pandemia, pues estoy seguro que cuando llegues a tu colegio vas a poder abrazar a todos tus amigos y pues vas a utilizar este valor de la fraternidad. En nuestra pierna derecha encontramos lo que es la justicia y te preguntarás por qué está en la parte del pie. Bueno, nuestra justicia tiene un valor significativo y es que la justicia es la base de todo nuestro cuerpo. Te pregunto, ¿alguna vez te has fracturado un pie o te ha dolido un pie? Cuando la justicia o tu pie no se encuentra bien, pues tú comienzas a cojear y a veces no mantienes esa base o esa estabilidad. Te comienzas a caer, ¿sí? Cuando te comienzas a caer es porque algo está fallando. Lo mismo pasa con la justicia. Si tu justicia no está bien, pues vas a caer, ¿sí? No vas a poder avanzar. Y la justicia es importante porque la justicia nos sostiene a nosotros, sostiene a los otros y nos ayuda a ser, pues, personas de bien y nos ayuda a decir la verdad en todo momento. Y por último, tenemos el compromiso que es nuestro pie izquierdo. ¿Y nuestro pie izquierdo por qué? Porque es fundamental, ¿sí? Sin el compromiso no podríamos sostener todo nuestro cuerpo. Y al no sostener todo nuestro cuerpo, todos estos valores caerían, ¿sí? Sin el compromiso, todos nuestros valores desaparecerían y ninguno se mantendría. El compromiso es el más importante y quizás también puede ser el que identifique a un estudiante lasallista. Así que, pues recuerda, el compromiso es el valor más importante, es el que te sostiene. Y recuerda, cada parte del cuerpo pues hace reflejo a un valor. Recuerda que la cabeza es la fe, tu mano derecha, esta mano derecha, sí, es el servicio.
Tu mano izquierda es la fraternidad, tu pie derecho es la justicia y tu pie izquierdo es el compromiso. No te olvides de esto. Puede que más adelante te pregunten un poco de esto. Espero que te haya servido. Ahora, bueno, me despido. Los valores lasallistas tienen que ir a otro lugar. ¡Chao! Muy bien, chicos. Ahora vamos a poner en práctica eso que hemos aprendido hasta ahora con una manualidad. ¿A que no adivinan qué es? Muy bien, adivinaron. Vamos a hacer una estrella. Así que vamos a poner mucha atención. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer esta estrella. Les voy a enseñar cómo hacerla. ¿Verdad que es bonita? Pues vamos a poner atención. Para hacerla necesitamos una hoja cuadrada como esta. Y también necesitaremos unas tijeras que sean punta de roma, no nos queremos chuzar con nada. El primer paso es tomar nuestra hoja de esta manera, como si fuera un rombo. Y vamos a doblar esta punta hasta aquí. Cuando tengamos las dos puntas unidas, vamos a plegar. Nos ha quedado un triángulo, ¿sí lo ven? Ahora vamos a doblar esta punta hasta esta otra de acá. Con cuidado, que coincidan muy bien. No queremos que luego la estrella nos quede chueca, ¿verdad? Y también vamos a doblar con mucho cuidado. Vamos a presionar muy bien el pliegue para que nos quede marcado. Y lo vamos a desdoblar. ¿Sí ven cómo nos ha quedado la línea aquí marcada? Pues bien, ahora vamos a llevar este lado de acá hasta este pliegue de aquí. Que coincida. Pongan atención cómo tiene que quedar. ¿Sí ven? Esto tiene que coincidir con la línea y lo mismo acá. También vamos a plegar únicamente esta parte de aquí. Que nos quede bien marcado solo esta esquina. Como pueden ver, aquí tenemos un pliegue marcado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar un pliegue que nos una estos dos puntos. ¿Sí lo ven? Nos tiene que quedar algo como esto. Ahora vamos a llevar esta esquina de aquí para que coincida con esta. Tal que así. Ahora vamos a plegar de esta manera, que coincidan esta línea de acá con esta de acá. Muy bien, nos va a quedar una figura como esta. Vamos a voltearla en donde vemos los distintos pliegues. Y vamos a realizar un corte desde esta punta hasta la mitad de este lado. Más o menos por aquí. Tomamos nuestras tijeras y con mucho cuidado cortamos. Ahora solo nos queda desdoblar. ¿Ven? Es muy fácil. Muy bien. Espero que les haya gustado esta estrella. Y ya saben, si tuvieron algún problema o no entendieron, pueden regresar el video y verlo de nuevo. Así que guárdenla y ténganla ahí a la mano. La necesitaremos más adelante. ¡Hola amigo! Y te invito una vez más a que podamos usar esta estrella tan bonita y tan significativa para nosotros los lasallistas. Por eso te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas pedirle a Papito Dios que te bendiga, que te guarde y que te acompañe en este y en todos los momentos de tu vida.
te quiero invitar a una cosa y te quiero poner un reto muy importante. Lo primero que tú tienes que hacer es, en algún lado de tu estrellita, tienes que escribir un compromiso, el compromiso que tú quieras, el compromiso al cual tú hayas llegado después de todo este encuentro que hemos hecho. Y el segundo, ojo, muy importante, el segundo es que puedan subir la foto de su estrellita y abajo de la estrellita una oración. Pero ¿cuál oración puedo hacer? La oración que tu corazón quiera, la oración que tú creas que está correcta. Y eso lo tienes que subir a este link de acá. ¿Para qué? Para que todos los lasallistas podamos ver tu oración. Ya para terminar este encuentro, cerremos una vez más nuestros ojos y pidámosle a Papito Dios que nos ayude a ser cada día mejores lasallistas. Que cada una de estas estrellas, que significa un valor diferente, sea así constructo para nosotros y para nuestra persona. Digamos juntos, los dos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Y recuérdalo muy bien, que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Recuerda que la fraternidad es el valor de estar con el otro sin importar los problemas. Los valores lasallistas nos hacen un mejor estudiante y no podemos dejar que nos falte ninguno. Muchísimas gracias, niños, por habernos acompañado en este recorrido. Esperamos que te haya gustado y hayas aprendido muchísimo acerca de la Semana Lasallista. Aquí te dejamos alguna información para que recuerdes. Y no olvides que viva Jesús en nuestros corazones. ¡Por siempre! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!